¿Está bien que pasen? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el psicólogo que va a aplicar en los estudios que ordenó el señor juez. Muy bien, mucho gusto. ¿Mucho gusto? Hola. Mucho gusto, hola. Siéntense, por favor. Bueno, sí. Bueno, antes que nada voy a explicarles de qué se trata este estudio. Primero tendré una plática privada con cada uno de ustedes. Luego habrán otra clase de estudios psicológicos y psicosométricos, como copiar figuras geométricas simples o decir que ven unas manchas de tinta. También les haré un examen de coeficiente intelectual, cuestionario sobre cuestiones de personalidad, hostilidad y adaptación social. Entonces va a ser un asunto largo. Bueno, sí, un poco. Pero para conceder la adopción de una criatura, tenemos que estar seguros de la salud mental y física de sus futuros padres. Sí, 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 entiendo. Conozco a la familia Aresti desde que nací. Doña Paloma es mi madrina. Bueno, pero no. Pensé que esos estudios no iban a terminar nunca. Me muero de hambre. Yo también, pero valió la pena. Solo espero que el psicólogo compruebe que somos dos personas perfectamente normales y se lo diga al juez para que... nos dé a Lina. ¡Mesero! ¿Crees que se dio cuenta de que estamos mintiendo con lo de nuestro matrimonio? Claro, dudo. Hiciste muy bien tu papel de mi esposa. Marilu, no sabes lo agradecido que estoy contigo. Yo sé que no es fácil para ti fingir algo que no eres. No es difícil, te lo juro. Me basta con pretender que es verdad lo que siempre soñé. Siento mucho que lo nuestro no funcionó en su momento. Eres una gran mujer y me hubiera gustado sentir lo mismo que tú sientes por mí, pero en el corazón no se manda. Sí, ya sé. Además, me da gusto saber que elegiste a una mujer como Oriana. Pero tú también me preocupas. Ay, no, por favor, no te preocupes por mí. Ya bastantes preocupaciones tienes. Eres muy buena, Marilu, y te mereces lo mejor de la vida. Ojalá encuentres un hombre que valga la pena y que esté a tu altura. Mesero, por favor, la señora. Mi esposa. Mi esposa se está muriendo de hambre. Marilu y yo ya nos hicimos las pruebas psicológicas. No, que no nos dijeras que te pusieron esa paliza. No las quise preocupar, además ya estoy mejor. Uy, si ahorita estás mejor, pues ¿cómo estarías? Ese hombre es una bestia. Qué bueno que le quitamos a la niña. Por cierto, Lina va a querer verte. ¿Qué le decimos? No sé, que choqué. Les voy a pedir un favor. Sí. Mientras Lina esté con nosotros, nadie habla mal de su papá. ¿Está claro, tía? ¿Tía, está claro? Sí, sí, está claro. ¿Y qué sabes de Inés? No sé. Ya debe de estar viviendo con su marido. Espero que esté bien. ¿Quieres que vea quién es? Sí, por favor. Es doña Paloma. Ah, pásamela, por favor. Hola, madrina. ¿Cómo estás, hijo? Triste. Estoy desolada. Sin Inés, sin Lina. Si por lo menos estuviera aquí Mariano. Hablé con él, ya llegó a Chihuahua y está con su familia. ¿No te dijo cuándo va a regresar? No, no me dijo. En cuanto me sienta mejor, voy a verla. Y dile que yo también voy a ir. Al fin que ya ni me importa la sangrona de la Matilde. Dice mi tía que ella también le gustaría ir a verla. Seguro, mi amor. Dale las gracias. Sí, 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 madrina. Nos vemos. ¿Se te ofrece algo más, mi amor? No, tía, muchas gracias. Bueno, no me tardo. Yo sí me tardo, pero pues, ni modo, ¿verdad? ¿Quieres que se venga a vivir aquí? Pero tiene sida. ¿Qué tal si nos contagia? Tranquila, tía. Esa enfermedad solo se transmite por contacto sexual o por la vía sanguínea. No, no, yo no quiero que viva en esta casa. Tía, por favor, hay que atenderlo. Principalmente por la epilepsia. Hay que checar que tome sus medicinas. Durante años vivió aquí como mi hermano. Acuérdate cuando era chiquito. Sí, claro que me acuerdo, si era un demonio. Tía, por favor, por caridad. Pues es que me da miedo.
Además, ¿qué tal si le hace algo a la niña? Tampoco es un monstruo. Celio se va a encargar de él. Y le vamos a poner una enfermera para que esté al tanto y se tome sus medicamentos. Ay, hijo, nosotros no tenemos ninguna obligación con él. Tenemos una obligación moral. Durante años le hicimos creer que era mi hermano. Luego pensamos que era mi hijo y él también lo creyó. Ahora no podemos abandonarlo a su suerte. Pues no. Ya, por favor, déjalo vivir en mi búngalo. Le prohibiré entrar aquí. Por favor, tía. Es que mi tía es demasiado aprensiva. Además, Sebastián no es un acosador de niñas. Bueno, es que él imagina muchas cosas. Y tal vez Sebastián está tan enojado con todo el mundo que quiere desquitarse por venganza, por coraje. No. Sebastián no es tan perverso. No sabes cuánto agradezco tu apoyo. De verdad que si tú no me ayudas a convencer a mi tía, sería imposible atender a Sebastián como es debido. Lo hago porque te quiero. Me llamó Raquel. ¿Raquel? ¿La amiga de Lucina? Sí. Me dijo que Oriana y ese tipo llevan vida marital. Ah. ¿Tú le crees? No sé. No. Oriana me prometió que no lo va a hacer. ¿Te lo prometió? Bueno, no exactamente, pero no puede ser, Marelo. No puede ser. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si fuera verdad? No. Ella me quiere a mí. Ricardo, fue su marido. Se quisieron. Tuvieron intimidad. ¿Lo estás diciendo para molestarme? No. Solo para que estés prevenido y no sufras una mayor decepción. Buzón de voz. Deje su recado al terminar el tono. ¿Qué? ¿Me vas a contestar? No. ¿Contestas tú o contesto yo? Hola, Ricardo. ¿Pasa algo con Alina? No. La niña está perfectamente bien. ¿Qué es eso de que te acuestas con ese tipo? El fin de semana voy a verla. Yo también. El juez me dijo que podía verla una vez a la semana. Mi amor, por favor. No creo que la niña esté lista para verte. Primero hay que llevarla con una psicóloga. Bueno. Bueno. Se cortó. ¿Se cuenó? No me has dicho qué vas a hacer. ¿Te regresas a tu tierra o qué? Bueno, no sé, ahora tengo dinero. Me dieron mi parte de la herencia que dejó mi madre. Era dueña de una... ¿Denise? ¿La enfermera que atendía a María? Sí. Pero tengo entendido que está dándole terapia a Inés, ¿no? Tal vez ya terminó o conoce a alguna enfermera de confianza que pueda atender a Sebastián. ¿Por qué no le preguntas tú? Te la comunico. Sí, claro. No, yo ya estoy bien. Si quieres, le puedo preguntar si acepta a Sebastián. Pero, ¿por qué no me habló Ricardo? Para no molestarte. Sí, claro. Está bien, yo te hablo. Pero, ¿cómo está Lina? Muy bien. Al rato voy por ella. ¿Le das un abrazo de mi parte? Sí, también a tu tía me la saludas. Yo me voy de viaje con mi marido. ¿De viaje? ¿A dónde? Ah, bueno. Que te diviertas. Espero tu llamada y muchas gracias, Inés. ¿A dónde se va de viaje? A Santo Domingo con su marido. Quizás si tú me dieras la oportunidad. Ricardo,
¿Pasa algo? No, perdón, pasé y vi la luz prendida. ¿No puedes dormir? No. Me imagino cómo te sientes. Pero, Ricardo, tienes que empezar a resignarte. No sabes cómo te agradezco todo lo que has hecho por mí. Me arrepiento de haberte pedido este sacrificio. No, no ha sido ningún sacrificio. Claro que sí. Lo veo en tu mirada, en tus ojos. No debí hacerlo. Fui muy egoísta de mi parte. Solo pensé en mi tranquilidad y en la de Alina, pero no en ti. Debí haber contratado a una mujer que lo habría hecho por dinero. No digas eso. Yo adoro a la niña y me siento feliz de ayudarte a ti y a Inés. Pero con todo esto que está pasando me he puesto a pensar. ¿Qué tal si ella se reconcilia con su marido? ¿Tú has pensado en eso? Sí. ¿Y le vas a devolver a Lina? Por supuesto. Es su madre y tiene derecho. Además, se lo prometí. ¿Y te divorciarías de mí? No. Entonces, ¿por qué no tratamos de reanudar lo que hubo entre nosotros? Es Marilú. Hola, ¿todo bien? ¿Sí? Voy para allá. Ese infeliz de Falcón quiso hablar con Lina y ella se asustó mucho. Ay, María, digas esto, no la vas a asustar más. Ricardo, ¿mi papá no habló? Ya lo sé, pero no pasó nada. De que mi papá me robé como los hombres malos del cuento de mi abuela. No, nadie te va a robar. Aquí está tu tía Fidelia, Marilú, Celio, Fermín, todos para cuidarte. Pero yo quiero estar contigo y con mi mamá.